Hola amigos, hoy nos encontramos en San Miguel el Alto, en el estado de Jalisco, y hoy conoceremos a uno de los grandes artesanos más importantes de México, los fusteros. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Bien, bien. Pásale, pásale. Gracias. Amigos, y ahora Carlos nos va a enseñar todo el proceso de lo que es un fuste. Bueno, para empezar, los que no conocemos, ¿qué es un fuste? Un fuste es lo que nosotros nombramos como lo representativo de la charrería, lo que es la base de la montura. Es la base de la montura. Ya sobre eso nosotros, de ahí parte todo lo que es ya la charrería, puedo decir. ¿Cuál es el primer paso para hacer un fuste? Todo para un fuste se empieza desde la elección de la madera. Empezamos a elegir la madera, cada madera tiene algo idóneo para lo que es el fuste. Es el primer proceso, la elección de la madera. La segunda ya la rayada de la madera, lo que es ya con nuestros patrones, que son los básicos, los moldes básicos para empezar a hacer ya todo lo que son las piezas de la madera. Aquí nosotros logramos lo que es la forjada. Sí, esto es un fuste forjado. Ya es un fuste tallado, el proceso ya de terminar. Ya lo cual. Ya después de este proceso se le da un blanqueado, y es este. Ya si lo tocas, ya aquí ya se trata de tapar todo lo poroso que está el fuste, para que no salga después lo que es en el cuero. Aquí se usa lo que es la pegadura para darle también una adhesión a toda la madera. ¿Y de qué es la pegadura? Del mismo cuero que usamos para forrar el fuste, es lo que usamos, sacamos la pegadura. ¿Qué es lo que usamos como pegadura? Es la grasa del cuero, que ya te hace que se adhiera todas las piezas del fuste. Gracias a ustedes por darse la oportunidad de conocer realmente el proceso
el proceso de un fuste, que mucha gente, como comentábamos hace rato, mucha gente piensa que es de nomás llegar a meterlo en una máquina y sale totalmente ya el fuste terminado. Como vieron ustedes, pues tenemos el proceso desde elección de madera, la cortada de lo que es de las piezas de un fuste, empezada lo que es ya la ensamblada de todas las piezas, se le empieza a dar ya lo que es la figura del fuste, ¿ve? Aquí pues, podemos ver ya detallado ya un fuste, su proceso ya para terminación, blanqueado, ya lo que es un fuste ya revestido de cuero de res, hasta llegar al proceso ya determinado, y ya fustes, pues, alguno de los fustes especiales, ya es un fuste con turna, ya fustes surrones. No, pues el gusto de uno que se da la oportunidad de conocer un parte de la artesanía de San Miguel de la Vega. Aquí ahorita estamos hablando de alrededor de 1,000 fustes por semana lo que se produce entre todos los compañeros de ustedes en San Miguel del Alto, y no damos abasto, y lo que nosotros queremos es que se vuelva otra vez a darle el realce al fuste, porque ahorita pues te va perdiendo, yo se me estaba perdiendo por lo mismo de la muchachada. Sí, realmente más que fabricantes de fustes, bueno, son artesanos, sí. Fusteros, ¿no? Artesanos, ahorita gracias a Dios, entre que él y no, estamos yendo, ya nos aceptaron como artesanos en el estado de Jalisco, porque no se conocía como artesanía realmente, por no se sabía el proceso del fuste, el proceso que tiene el fuste. Ahorita ya logré incorporar, somos 9 compañeros ahorita, está en proceso de darnos ya la credencial también de artesanos, que ya se nos va a voltear a ver un poquito más a San Miguel como ya artesanos ustedes. Pues vas a ver que con esto, pues se van a ir para arriba ustedes. Igual allá en su casa, si pueden compartir este video y pues si pueden seguirnos echando la mano para que ya sean artesanos. Ojalá. Que ya sean artesanos, para que se realce más el nombre de San Miguel, de San Miguel y el Alto. De San Miguel el Alto. No, pues gracias, Fer. Claro que sí, nombre, gracias a ustedes. Y pues un poquito más de los fustes, fustería. Fustería Cristeros, a sus órdenes en San Miguel el Alto. Su propietario, Alberto Vázquez. O Carlos Vázquez. Perfecto, tu teléfono, ¿dónde te pueden buscar? Mira, te doy el número de teléfono, es 347-100-1902, a sus órdenes, Alberto Vázquez. Pues amigos, pues creo que eso es todo por hoy, que fue muchísimo. Y amigo Carlitos, muchísimas gracias por aceptarnos, por darnos esta oportunidad de conocer todo su trabajo, muchísimas gracias. No, pues de qué, Fer, gracias a ustedes, tío, nuevamente, por darse la oportunidad, y cuando gusten, las puertas están abiertas de Fustería Cristeros para ti, acompañantes, y para toda la gente que quiera venir realmente a conocer el proceso del fuste, estamos a sus órdenes. Pues ya está, pues yo me llevo uno, ¿cuál me vas a regalar? Que guste, Fer, ahí, vele, dice. Hasta ahorita nos llevamos todos. Pues amigos, ya saben, pidan su fuste, y no olviden seguir lo mexicano y estos artesanos mexicanos. Felicidades, muchas gracias. Yeah.